Hombre de 79 años que fue agredido según la comunidad por defender un sobrino, se encuentra estable ante las agresiones en su rostro. Bueno, estamos hablando de un señor de 79 años de edad, el cual fue ingresado de urgencia debido a que, según refieren, fue golpeado por unos prestamistas. El paciente presenta varias contusiones a nivel de la cara. Debido a la seriedad de las lesiones, están siendo ahorita haciéndose sus estudios de radiología para que el cirujano pueda tomar la conducta definitiva. El paciente se encuentra estable en estos momentos, aunque un poquito bastante inquieto y bastante angustiado. La comunidad se encuentra aún consternada frente a este hecho que afecta la tranquilidad de los habitantes de este sector. El señor, con el apodo de Nicky, que hace sus mesitas y de eso vive, del sustento de la familia, ese es el sustento único. Y tal vez seguro para alguna madera o algo, sería que él hizo ese préstamo. No sabemos cuál sería su necesidad, pero no era para que los señores llegaran bruscamente a hacerle esa agresión tan, mejor dicho, tan ofensiva. Porque para la comunidad fue muy ofensiva, para aquí, para la cuadra, fue muy ofensiva y muy triste, principalmente en la juventud. La juventud le dio mucha tristeza de ver cómo agredieron al pobre Nicky. Y a nosotros, la comunidad, si nos toca pagar esos 40 mil pesitos, por 40 mil pesitos le agraden hasta su trabajo de él. Este hecho ocurrió en el barrio Progreso en horas de la tarde del día lunes.